Eh, hoy estamos aquí para un webinar con, con Blackmagic, como os he comentado. Eh, nuestro compañero Mikele de Blackmagic nos va a contar eh, todo lo que os puede contar sobre la Blackmagic Studio 4K Pro y la Blackmagic Studio 4K Plus, las nuevas cámaras estudio de estudio de la marca australiana. Y su relación con los ATEM Mini, ATEM Mini Pro, ATEM Mini Extreme la conectividad, todo, todo lo que podemos hacer para sacar el máximo partido a estos a estos nuevos equipos. Eh, ya tenemos a Miquel en pantalla. Muchos lo conoceréis porque ya hemos hecho más de un webinar con él. especialista de Buenos productos. Días. O sea, eh, está Gran Petty, que es el dueño, y Miquel es por debajo. <laughs> ya, yo hacer, creo que José, ya lo he comentado sí, sí, sí. Si algo no llega o llega tarde, la culpa es de Miquel. Si algo Todo llega supuesto. y funciona perfectamente, también la culpa es de Miquel. Entonces ahora en un, en un minutito vamos a comenzar y bueno, yo os dejaré el, el, el pasar a la presentación y os iré comentando. Tenemos una parte de preguntas y respuestas. Eh, por favor, cualquier duda que tengáis, planteadla en preguntas y respuestas que al final del webinar, que tendrá una duración de unos 30 minutos aproximada, aproximadamente, Exacto. yo se la iré trasladando a Miquel para que os las conteste. Preguntad lo que queráis. ¿Vale? Todas las dudas que tengáis, lo mejor es que salgamos de aquí con todo, con todo aclarado. Como veis a mí, aquí a mi espalda, aquí a mi espalda tenemos una, una pantalla en la que os quiero comentar hoy y solo hoy tenemos un 20% de descuento, o sea, algo totalmente inaudito en, en, en Maggi, porque es una marca en la que normalmente los descuentos son bastante apretados. En ATEM Mini Pro, ATEM Mini Extreme, ATEM Mini Pro ISO y ATEM Mini Extreme ISO. Hoy hasta las 12 de la noche podéis comprar esos productos con ese precio. Eh, la entrega es inmediata porque tenemos estos de, de todo y bueno también si tenéis alguna duda al respecto de estos equipos de la compra podéis contactar conmigo. Ya veo que estáis preguntando por el chat que no preguntéis por el chat por favor preguntad por preguntas y respuestas que si para la mini no hay oferta para la mini no hay oferta pero al precio que se queda la mini pro yo creo que que no te merece la pena. Las capacidades de la Mini Pro son bastante interesantes con respecto a la de la Tenmini, a la Tenmini básico, o sea, que piénsatelo bien y lánzate por el que que yo vamos, creo que hoy es una compra, una compra espectacular. Bueno, pues sin más dilación o sin más dilatación, os saludo a todos los que estáis ahí y le doy paso a Miquele para, para que comience el espectáculo. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, José Manuel, para tenerme aquí hoy. Uh, vamos a compartir pantalla directamente, así que puedo uh, empezar con una pequeña presentación. La duración es de 30 minutos y luego tenemos la pregunta-respuesta al final, ¿vale? Voy a compartir uh, mi pantalla, a ver si, si lo tengo bien uh, preparado. Uh, creo que sí. Uh, José, ¿puedes ver mi pantalla en completo? Eh, sí, José? No veo nada, pero veo que pone Creo que sí, ¿no? la función de compartir pantalla. Lo que no veo es la diapositiva. Ahora sí. Ahora perfectamente. Ahora sí la veis, ¿verdad? Ahora sí. Perfecto. Entonces ya estamos aquí. Uh, entonces, uh, esta presentación, por supuesto, como ha dicho José Manuel, será una presentación sobre la, la Black Magic uh, Studio Cámara 4K uh, Plus y la 4K uh, Pro, la, las nuevas cámaras de estudio de, uh, de Black Magic. Y yo soy Miquel. Algunos de vosotros ya, ya me, ya me conocen y por pues, lo que no me conocen, soy un, un técnico de, de preventa de Blackmagic. Llevo trabajando con Blackmagic muchísimos años, casi 10 años ya este año. Y, y bueno, hoy os presentaré, como he dicho antes, algunas informaciones sobre, sobre estas, estas cámaras. Entonces, vamos a, a empezar mirando a los temas que a, cubriremos durante a, esta presentación. Um, por supuesto, quizá algunos de vosotros ya son usuarios de... A, un mezclador uh, ATEM Mini, y a lo mejor uh, ya, ya trabajas en la producción de, de podcasts o ofrecen a lo mejor servicios de comunicación audiovisual para el mercado um, educativo o corporativo, o también cubriendo uh, conferencias y, y eventos en, en directo. Uh, o a lo mejor uh, está, queréis equipar un pequeño estudio o una producción para realizaciones uh, desde cero, así, o, o a lo mejor actualizarla queréis saber más sobre la sobre la característica de nuestras cámaras de producciones uh, bueno si esto es uh, se aplica a vosotros entonces uh, esta presentación es ciertamente es, uh, para vosotros uh, hoy vamos a presentar los dos uh, modelos de la nueva estudio uh, cámara 4k hemos dicho que es la 4k plus y la y la pro uh, han sido diseñadas específicamente uh, para superar las limitaciones um, que se que son experimentadas de los usuarios de cámaras uh, mirrorless y, y camcorder de nivel el básico um, y eso para pequeños estudios y producciones en directo. Pero bueno, una cosa uh, es cierta: uh, sabemos que uh, ha habido una explosión en el mercado de las producciones para, para el streaming. Um, vamos a ver algunas estadísticas, solamente para dar un, un pequeño contexto. Uh, las estadísticas uh, nos dicen que uh, el mercado de live stream en su conjunto muestra un crecimiento uh, asombroso. Uh, se predice que, uh, que el mercado de video streaming valdrá más o menos 125 billones de dólares en, en el 2025. Por dar una perspectiva, en el 2016, hace pocos años, valía como 30 billones. Es, es un crecimiento mm, interesante e importante. El tiempo de visión... En, uh, en Estados Unidos ha aumentado del 250%, por lo menos estas son las informaciones, son es un según, interanual según YouTube, y, y no sabemos si esto efectivamente uh, irá a parar uh, después de, de, la, de la pandemia. Algunas investigaciones sobre, sobre el mercado de la, de la GVI, que es una, una, un portal de estadística muy, muy importante, uh, dice que un cuarto de los espectadores efectivamente seguirán streameando más. Durante el post-COVID. Y además, hay un 80% de, de estudiantes que reportan que la, la aprendizaje, el aprendizaje mismo por plataformas digitales, uh, incluido el vídeo, hoy, hoy mismo ayuda en este, en este proceso. Bueno, aquí tenemos algunos uh, ejemplos de, aplica de aplicaciones típicas donde los usuarios ya utilizan el at bueno, algunos de vosotros quizá ya está involucrado con, con esa tipología de, de trabajo o está buscando empezar mmm, con este oficio y como podéis ver las la plataformas de mmm, como por ejemplo YouTube uh, ofrecen un gran un gran número de oportunidades uh, para, para lo que son empresarios que quieren realizar podcasts sobre cualquier tema que eso sea deporte o reseñas tecnológica ya um, um, uh, no hay ninguna señal, para nosotros no llega ninguna señal que esto vaya a parar pronto en algún momento. Um, además, uh, organizaciones y, y fundaciones de, de ayuda uh, utilizan plataformas de vídeo cada día más para comunicar con, con sus equipos y, y, y inversores también. Entonces, hemos visto también que el sector educativo ha tenido que moverse online durante, durante la pandemia y el post pandemia uh, también muchas instituciones dice que seguirán además con entregar sus, sus clases. Uh, de forma remota. Por cierto, también hay colegios y universidades que ya utilizan uh, estos mismos uh, uh, equipamientos para ofrecer su, su curso de tecnología para televisión y periodismo, por ejemplo. Uh, otro mercado muy, muy interesante, enorme, es el mercado del e-gaming. E eh, ya sabéis que en Twitch y otras plataformas es uh, un mercado uh, grandísimo que uh, ahora mismo uh, funciona un casi casi montando es pequeño uh, estudios y hemos visto que también estos estudios tan pequeños uh, uh, que, que hacen parte del sector de, de evento en directo, uh, están tomando medida para proporcionar eventos virtuales a, a sus clientes y también a, para promover simplemente comunicación y convocatorias corporativas. Y esto cubre también eventos como por ejemplo de artes escénicas, teatrales y, y musicales. Todos estos eventos o todo ese tipo de, de producción uh, son, um, son uh, uh, tienen algo en común, que es el utilizo de cámara DSLR. O cámara de nivel um, de entrada para cubrir estos eventos. Y eso es debido a la falta de, uh, de cámara de estudio a este nivel de, de precio. Entonces, utilizar una, una cámara uh, DSLR o mirrorless o cámara de este tipo para este eventos representa efectivamente un compromiso uh, en términos de eficiencia uh, operativa. Entonces, os quiero preguntar de forma retónica uh, qué es. Que uh, efectivamente os va a faltar utilizando una, una cámara mirrorless o una mm, de DSLR. Empezamos, por ejemplo, con una DSLR. ¿vale? Um, recuerde que esta cámara está optimizada para fotografía. Pero nosotros lo que necesitamos es una cámara de estudio. Um, entonces, por ejemplo, un, lo que necesitamos es un visor suficientemente grande para analizar o ajustar también eh, el cuadro. Pero la DSLR suelen tener un visor chiquititos, un ocular o una pequeña pantalla articulada como mucho. Luego, ¿qué necesitamos? Audio balanceado normalmente para micrófonos profesionales, ¿no? Um, y uh, con alimentación fantasma, por lo, por lo menos. Y las cámaras fotográficas ofrecen conectores normalmente de audio que son básicos. Un puerto HDMI, por ejemplo, estándar, de tamaño estándar. La Mirrorless ofrece un puerto uh, mini HDMI. Pero son frágiles y además llevan el riesgo de tener una, una conexión débil. Y algunas de las sí presentan puerto HDMI estándar, pero os falta algo más que puede ser una conexión en BNC por SDI. Entonces, uh, también lo que, lo que pueden faltar son las la herramientas de estudio, ¿no? como el Tally um, y el Intercom. Um, la luz Tally, um, sabéis que es la luz roja. Que, que se enciende para comunicar al presentador o a la persona que, que, que están en frente de la cámara uh, es el le que, que están en vivo mientras que el talkback es la forma en que el equipo de producción efectivamente se comunica a través de auriculares y, y micrófono y estas esta características normalmente no, no, no son parte del diseño de cámaras fotográficas. Otra cosa muy importante al momento de utilizar, por ejemplo, una, un, una cámara de estudio es la conexión uh, para el control de cámara que tenemos con el LATEM Control Software. Y cámara de terceros uh, normalmente no puede aprovechar de este, de este flujo de, de trabajo. Sí que hay muchos um, accesorios, uh, efectivamente, en el mercado para, um, para efectivamente utilizar con ese tipo de cámaras, pero eso es un coste eh, es un coste añadido y uh, siguen siendo efectivamente compromisos. ¿Qué pasa cuando utilizamos a lo mejor un, un camcorder? Um, um, e el Concorder al mismo nivel de precio ofrecen los mismos compromisos. Compromiso. Entonces estáis atados a ese tipo, de, a este tipo de, uh, de, de, de problema y os va a faltar igualmente un visor grande, os va a faltar el audio balanceado, os va a faltar la, la posibilidad de integrar el control de cámara con un mezclador y el Torback que hemos discutido antes. Uh, lo Concorder sí es verdad que ofrecen uh, el HDMI uh, de tamaño estándar, pero uh, el SDI no se ofrece no se suele ofrecer en ese en, esa, en ese rango de en ese rango de precio vale entonces todos esos, estos puntos definen un poco lo que necesitamos en una cámara de estudio uh, para eventos en directo o, o también pequeñas producciones uh, de hecho Hemos visto que uh, hasta ahora las la cámaras de estudio han sido siempre a, a medida de producciones de, uh, de estudio o producciones en vivo convencionales um, en ambiente televisivo, que normalmente suelen tener un gran presupuesto por ejemplo, tenemos una cámara como la usa broadcast que utiliza un cable de fibra uh, para manejar señales bidireccionales entre cámaras y mezclador, y también para el audio, el audio y el, el sonido, el vídeo y también uh, el control de cámara, el intercom. Uh, todo esto aumenta seguramente la eficiencia y la productividad. También la combinación de fibra es una cosa muy importante que se utiliza en los estudios convencionales uh, por su conveniencia, especialmente en donde los cables uh, uh, que necesitan cubrir una, una larga distancia, como por ejemplo en estadios, uh, para la cobertura de eventos uh, de deportes, a lo mejor de eventos deportivos. Um, está claro que hay también una gama de cámaras más amplia, que es, son cámaras de estudio uh, que tienen requisitos menos exigentes, uh, por ejemplo, donde la conectividad SDI. O, uh, uh, más accesibles como la de HDMI son ideales um, sin sistemas de este tipo a este rango de precios. Hasta ahora, las productoras tenían que efectivamente adaptarse al utilizo de cámara mirrorless, de cámara DSLR y camcorder de nivel de entrada. Pues ahora todo esto cambia con la llegada de estas dos cámaras, la, la Plus y la, y la, y la 4K Pro, uh, que se han diseñado para efectivamente proporcionar lo, uh, a los usuarios una cámara que tenga una característica de estudio y, um, um, y eventos en, en directo, en vivo, a producciones o también por producciones más pequeñas a un precio muy, muy, muy accesible, muy, muy interesante. Vamos al grano, vamos a ver algunas de las uh, características uh, principales y sus beneficios, uh, por supuesto. Entonces empezamos uh, un poco con la con la que son las uh, la varias características en común uh, al, a las dos cámaras y luego veremos unas cada una cuáles son las la, la varias características uh, peculiares de, este, de cada uno de, de los modelos, ¿vale? Entonces primero de todos el sensor es un sensor uh, con de alto rendimiento, captura imágenes muy muy naturales. Las dos cámaras en 4K uh, efectivamente dan resultados increíbles en HD al momento de trabajar con la familia de mezcladores uh, ATEM Mini uh, y el 4K Ultra HD, ya que efectivamente conectando, uh, al momento de conectar la, la, el HDMI, el sensor está, está grabando en, 4, en 4K y hay un subresampling directamente, un oversampling, que va por HDMI y gracias a un proceso de uh, EDID, el ATEM Mini reconoce que esa cámara puede sacar un una, una HD 1080, pero lo que estamos grabando por el sensor es efectivamente una señal en 4K. Las la dos cámaras también um, utilizan el, el mismo testado y comprobado sensor de la, de la Pocket Cinema Camera 4K y por cierto, uh, esto la convierte en, en, una, en un, un, efectivamente una cámara, un complemento ideal para cualquier estudio que ya utilices una Pocket Cinema Camera 4K. Además, lo que es la ciencia de color de la studio cámara es exactamente la de, la de la Pocket Cinema Camera de todas nuestras familias uh, de cámara, familia o sea, la generación uh, 5. Los 13 pasos de rango dinámico uh, aseguran también que la, que la cámara pueda uh, fielmente capturar detalles uh, en las sombras, en las altaluces, de una escena que a lo mejor uh, lleve a alto contraste. Vamos a ver un poco cuáles son las opciones uh, a nivel de, de objetivos de, la, de las lentes. Los objetivos uh, que hemos elegido son micro cuatro tercios. Han tenido un gran éxito uh, al, uh, en su uso con la, con la Pocket Cinema Cámaras 4K, por lo que se ha adoptado también para las estudio cámara Es verdad que son uh, que están principalmente diseñadas uh, para foto, para fotografía, uh, pero es, es verdad que por eso retornan una excelente calidad de imagen. Los objetivos motorizados pueden ser controlados utilizando los nuevos Blackmagic uh, Focus y Zoom Demand, uh, que se anclan al brazo, por ejemplo, del trípode. Y esto uh, creo es que uh, hoy mismo ya hay una actualización en la página de, de internet para, para el utilizo de estos servos y uh, ya creo que son, uh, que son listos para, para la entrega o, o faltará poco, una, una semana o poco más. Um, también lo que, podemos, uh, lo, lo que sabemos es que se pueden controlar por el, uh, por el mezclador de ATEM, o sea, en, de forma uh, remota, sino que si no tenemos o si no podemos uh, efectivamente uh, actuar sobre lo que son los lo vale los servos. Entonces, los beneficios de, la, de los objetivos Mirwaters, de hecho, normalmente suelen ser muy compacto, um, son ligeros y, um, y más accesible a nivel también de, de precios de otra tipología de, de óptica. Um, Qué otras cosas tenemos en común uh, en las dos en las dos cámaras, pues el dualizo nativo, justo como la, lo de la de la pocket uh, cinema Camera y esto es la llave para la para que la cámara pueda capturar Uh, un, uh, un gran rango uh, dinámico a través de una amplia gama de valores también de, de ganancias. ¿vale? Los valores efectivamente de, de ganancia de la estudio cámara varían de un menos 12 dB que corresponde a nivel fotográfico a un, a un 100 uh, ISO hasta un 36 dB que corresponde a los 25.600 ISO. Los nativos, el ISO nativo de la cámara es 1 a 400, que es equivalente a la ganancia cero, o sea, no añadimos nada a, o no quitamos nada en la señal, uh, y eso normalmente se utiliza en condiciones de luces uh, normales en, en estudio, mientras que el ISO nativo 3200, que es el, la segunda ganancia, o sea, el segundo nativo de la, del circuito de segunda ganancia, es equivalente a un DC8DB, 18, un 18 que es uh, utilizado normalmente para nivel de, de, de baja luces, ¿vale?, y se puede llegar, como he dicho antes, a los 36 dB y se seguir logrando una imagen uh, relativamente de ruido uh, bajo. Los beneficios eh, eh, de ese sistema son que uh, la efectivamente necesitamos menor cantidad uh, de luces en condiciones de estudio y el hecho de poder grabar uh, durante esos eventos en vivo en lugares con uh, condiciones de luces uh, a lo mejor escasas. Um, ¿Qué más tenemos uh, esta, esta parte súper interesante es el visor uh, de 7 pulgadas uh, con, pantalla, uh, con pantalla táctil es una característica, una característica fundamental del diseño de la estudio de la cámara uh, que da también una yo creo es una sensación muy, muy profesional al utilizos. el monitor es un monitor de uh, 1920 por 1200 uh, y lleva 600 nits de brillo que permite ser uh, que permite a los operadores uh, efectivamente analizar el cuadro de imagen uh, muy rápidamente y utilizar um, utilizar esa, esa pantalla uh, al exterior fijarse que en la 4k pro la misma pantalla táctil uh, lleva 2000 nits de brillos o sea que para exteriores para, para condiciones de, de, de alta luminosidad uh, y, y como los eventos en externo es fenomenal otras cosas muy importantes, la velocidad de fotograma, la apertura, la ganancia, la temperatura de color y otras cosas como también los histogramas uh, y el nivel de, de audio, um, se pueden monitorear de forma muy muy sencilla debido al tener una pantalla uh, tan grande las estructuras del menú es exactamente la misma de, la, de todas las cámaras Blackmagic eso significa que es muy fácil uh, para, para los operadores que ya han utilizado o que tienen experiencias con la con la Blackmagic manejar esta esta nueva esta nueva cámara los ajustes de brillo y contraste y focus también uh, se reflejan se reflejan en, uh, en las en las perillas tenemos unas perillas ahí al lado uh, táctiles uh, que efectivamente facilitan un poco los ajustes de forma más suave y también de una forma más, más precisa. Uh, hay tres botones también al lado, que son fun, botones de, de función que se pueden programar uh, con los, los ajustes uh, favoritos, así que se puedan uh, recuperar uh, de forma uh, muy rápida también. Uh, otras cosas... Súper interesante de, de esta cámara es eh, que la, cuando, uh, cuando, esta cámara, um, cuando esta cámara necesita uh, grabar algo uh, o está atada a un mezclador por HDMI o SDI, uh, a no presentar grabación uh, interna, hemos elegido uh, utilizar un sistema de grabación ISO, de isolamento, uh, a través de una forma más flexible uh, y de hecho se puede grabar el, uh, un archivo RAW que es un 12-bit Blackmagic RAW en 4K uh, en un disco duro USB uh, por un puerto USB-C. Uh, los archivos de Blackmagic RAW se pueden luego reconectar uh, uh, en DaVinci Resolve cuando estamos trabajando, por ejemplo, con un AT Mini Pro ISO y sus clips. Um, Claro, a lo mejor um, quizás alguno de vosotros no conoces todavía el Blackmagic RAW y le vamos a echar un, un pequeño uh, vistazo solamente para refrescarnos un poco la, las, las informaciones y la característica de este nuevo codec. Es un codec, uh, normalmente los, um, los codecs tradicionales, lo que utilizáis más a menudo, son codecs que son de 422, donde la cámara crea archivos efectivamente muy pequeños pero va descartando mitad de la información de, de color y graban un perfil predefinido, que no deja mucha latitud para los ajustes luego creativos en postproducción. Esto es lo que grabáis y esto es lo que vais a utilizar en postproducción. De otro lado, también hay archivos de formato RAW que graban efectivamente toda, todas las informaciones directamente desde el sensor y maximizan un poco las opciones en, en postproducción. Lo que pasa que los archivos son efectivamente muy grandes, muy pesados, entonces es, es un problema a nivel de mover los datos uh, en vuestro en vuestro ordenador. Acta el ordenador tiene que ser un, un ordenador bastante uh, importante y que, que pueda uh, tener una, una, un rendimiento muy alto. Bueno, el Black Magic RAW se sienta entre los dos mundos y ofrece lo mejor de los dos. Por ejemplo, con, ponemos como ejemplo aquí en la pantalla, eh, el ProRes, que es un códec uh, pionero en la industria, sigue siendo un, un códec uh, muy, muy bueno, eficiente, uh, es una buena referencia también para nosotros uh, para comparar. Entonces, el ProRes efectivamente es un 422, 10 bit en, en la mayoría de los, de los formados, mientras que el Magic RAW hemos dicho ser un RAW en 12 bit sin ningún tipo de submuestreo. Entonces no hay 4.2.2, no hay 4.2.0, no baja a 8 bits bit al trabajar en 4K. Y los dos operan a, a, diferente, a diferente nivel de, de compresión para ofrecer también distintos niveles de calidad. ¿vale? Um, lo bueno es que al, al, al subir la compresión del Blackmagic RAW no tenéis ningún tipo de compromiso, otra vez, no hay mostreo no se bajan los, la profundidad de, de color, entonces se mantiene un archivo um, efectivamente muy uh, bueno, que está lleno de información a, ca a cada nivel de, uh, de compresión. Entonces, esto lo convierte uh, en una. Uh, en una op opción ideal cuando vamos a crear versiones separadas del contenido después de un evento que a lo mejor estamos grabando estamos haciendo, estamos grabando en directo y, y luego lo podemos efectivamente actualizar de otras formas para otras cosas um, vamos a ver un momento lo que es la uh, lo que son las la diferencias entre, entre las dos cámaras uh, las dos cámaras la pro y la y la plus uh, como he dicho están diseñadas para, para, para que tenga un estilo en la eficiencia de un estudio broadcast a los usuarios de los mezcladores ATEM Mini para producciones pequeñas y el streaming en, en directo. Y hemos dicho que hay los dos modelos. Vemos el, el primero, uh, la, studio, la, la 4K Pro, que es la que, que estáis viendo ahora mismo. Uh, Uh, tienes uh, efectivamente una cosa uh, muy interesante se, se puede utilizar con uh, directamente con latm es súper sencilla no hay muchos conectores hay solamente una alimentación a, a 12 voltios uh, y puesto de expansión para conectarle lo que son los uh, los, los, los varios servos mientras que uh, la, la pro uh, ofrece quizá una dimensión de, de mayor flexibilidad uh, para empezar, por supuesto es igual a la 4, uh, 4, uh, 4K Plus uh, y se integra efectivamente en el flujo de trabajo del, uh, del, del Atom Mini por HDMI, pero Uh, cuenta no solo de, de, una, de una pantalla más brillante, como he dicho antes, de 2000 uh, nits y de audio balanceado profesional por XLR. ¿vale? Y también la fortaleza de, de esta 4K Pro uh, se define cuando se, uh, se integra ese sistema en una infraestructura. SDI con mezcladores, por ejemplo, como, como el ATEM uh, Broadcast Studio 4K o los Television Studio Pro, Studio Pro 4K. Entonces, ya vamos a ver cómo, cómo los dos modelos encajan en el, uh, en el flujo de trabajo del ATEM Mini, pero la, la versión de Pro también se puede utilizar en, uh, con, con otros flujos de trabajo más, uh, a lo mejor, uh, más complicados. Um, entonces, la Studio, la Studio Cámara 4K Plus y la Pro... Uh, ofrecen los mismos beneficios uh, al estilo de estudios y es, es, se combina en, un, en una, unidad, una unidad muy muy compacta el nombre estudio cámara efectivamente podría ser un, puede implicar configuraciones técnicas muy complicadas y en realidad es exactamente uh, lo opuesto los usuarios de, de por ejemplo de cámaras de SLR y camcorder necesitan montar uh, rig uh, muy complicados o sea, y accesorios complementares para lograr solamente algunas de las mismas uh, funcionalidades que la que la Studio Camera 4K uh, puedes puede lograr. Entonces, uh, um, siendo un poco uh, lo que es mirando un poco el conjunto, uh, es un formato único a nivel de, de, de armazón, de su, de su diseño, uh, con, todos, uh, con todos los, los varios controles, y los ajustes y conectividades que necesitáis en una estudio cámara. Tiene el visor integrado de 7 pulgadas, que hemos dicho ser uh, muy interesante para mirar todo lo que son las varias, la varias formas de ondas, los indicadores, uh, el foco, um, todo eso para optimizar la imagen. Entradas y salida comprensiva, hay HDMI por el, por el flujo de trabajo HD, pero también tenemos el uh, SDI, y en la Pro tenemos otra cosa súper interesante, que es el Ethernet eh, en 10G. Eso significa que también uh, podemos conectar um, esa cámara de una forma uh, distinta, que ya veremos en los varios ejemplos de flujo de trabajo cómo se pueden, uh, cómo se pueden utilizar. Y también hemos dicho a la, la Pro tener el audio balanceado XLR para los micrófonos uh, profesionales. Entonces... Vamos a ver un, un, unas, unas tres configuraciones para las cámaras juntas con los varios mezcladores uh, ATEM. Um, bueno, uh, para cuando, cuando, cuando lo combinamos con efectivamente con mezcladores ATEM, eso crea una solución uh, multicam uh, profundamente integrada, que suele ser típica solamente de sistema de alta gama. ¿vale? Uh, configuración, cámaras de, ter de terceros, por ejemplo, en configuración de multicam con un ATEM, uh, siguen trabajando de forma aislada. En este caso, por ejemplo, el ATEM uh, simplemente mezclará las entradas y no hay ninguna funcionalidad integrada uh, entre cámara y mezclador. Y por ejemplo, lo, los ajustes de cámara, la coincidencia de color, necesitan ser controlada normalmente con estas cámaras de, terce, de terceros por separados. Y entonces eso resulta ser ineficiente y poco preciso. El software uh, de LATEM efectivamente controla y logra un control remoto muy preciso de, por, por ese tipo de, de, de característica y nos permite ajustar de forma muy rápida uh, eh, en directo uh, para evitar los, lo que suelen ser los problemas uh, de a lo mejor de ajuste durante ese, ese tipo de, uh, de, de trabajos. Pues uh, vamos a ver, como he dicho antes, ese flujo de trabajo. La primera, uh, Lo primero que os enseño es un flujo de trabajo por, uh, por HD, uh, por, bueno, por HDMI en, en formato HD uh, con un ATEM uh, mini pro uh, ISO en este en ese caso. Para eso, eso a lo mejor es una realización como puede ser un podcast o una entrevista, shows editoriales, uh, donde efectivamente el cableado es muy corto y se mantiene al mínimo. La cámara hemos dicho antes detectar uh, la Mini Pro por HDMI y la salida cambia automáticamente en modalidad HD. La producción multicam se puede controlar a través de la uh, software control. Y uh, en la salida uh, HDMI uh, de la, la TEM Mini uh, se puede también grabar, por ejemplo, en este caso en un HyperDeck uh, que tenemos ahí, que es un grabador uh, y reproductor de uh, en, en digitales, efectivamente. La cámara, al mismo tiempo, como podéis ver, al tener una salida USB, C en ese caso puede grabar los archivos Blackmagic uh, RAW en, una, en un disco duro uh, externo y, uh, y hemos visto que este contenido luego, um, uh, bueno, puede venir, eso, ese tipo de flujo de trabajo uh, nos permite centrarnos en el aspecto más creativo, dejando al operador libre de, de, de centrarse efectivamente en lo, en lo que está haciendo. Es súper sencillo efectivamente. Vamos a ver otro. Bueno, en ese, en ese ejemplo, lo que, lo, que queremos, lo que queremos ver y, 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 y simplemente focalizarnos es que, gracias al utilizo del Latte Mini Pro ISO, en, el, en el su específico, tenéis una opción añadida, que es, um, que es efectivamente la, la, la posibilidad de grabar siempre por, por un disco duro USB um, el programa en salida del mezclador, uh, como si fuera una copia del evento, al, a la máxima. Um, resolución y transferimiento de datos, normalmente son 70 megabits por segundo, y al mismo tiempo estáis grabando todas las fuentes en entradas uh, uh, al mezclador. Eso significa que estos archivos están codificados por h 2 4 lo tenéis uh, allí en, la, en, en la, todas las cuatro entradas, y además lo que podéis hacer cuando trabajáis en, en DaVinci Resolve podéis uh, guardar, gracias a esto a este admini proviso, el file de proyectos, el, lo que se llama el DRP, el DaVinci Resolve Project. ¿Qué significa esto? Que uh, podemos mantener todos los puntos de corte que hemos, que hemos efectivamente realizado uh, en directo y luego reanudar los archivos que hemos grabado en cámara. El Blackmagic RAW y conectarlo con lo, simplemente con los archivos del H2C4. ¿Qué significa esto? Que si queremos uh, etalonar, si queremos uh, cambiar lo que hacer una corrección de color importante, podemos trabajar con los archivos Blackmagic RAW y simplemente crear una secuencia totalmente nueva. Vamos a ver otro flujo de trabajos que es una producción a lo mejor en 4K utilizando, uh, utilizando ese, el SDI, uh, entonces cabos, uh, cabos coaxiales um, en 4K. La producción de, de más alto presupuesto, a lo mejor de contenidos editoriales, uh, donde la resolución y la calidad uh, de imagen es imperativa, puede capturar evento indirecto y necesitan cubrir distancias a lo mejor. Uh, más larga. Entonces, el beneficio es el, lo de poder utilizar uh, cables más largos, como puede ser un SDI, que suelen llegar a los 100 metros uh, más o menos. Uh, en esta infraestructura SDI también hay, uh, hay un número importante de, de beneficios para mejorar la, la, que es la, la eficiencia operativa, como por ejemplo el tollback. Que hemos dicho antes que es fundamental para coordinar acciones de un equipo más grande y donde las cámaras están ubicadas a lo mejor muy lejos desde el, desde el director y luego también tenemos el retorno de, de vídeo que es uh, uh, lo cual permite al operador de mirar el visor y ver el programa en vivo cuando necesarios no para ajustar lo que es a lo mejor el, el cuadro y uh, otras cosas uh, muy importante en ese tipo de, de flujo de trabajos es también la opción de utilizar, um, en ese caso, uh, una uh, la opción de, de, de Ethernet por un cable. CAT6, ¿vale? Es una, un Ethernet normal, uh, en vez de utilizando la fibra óptica, reemplazando totalmente lo que es con un, un, un cable de, de cobre, ¿vale? El Ethernet se conecta directamente en la cabeza de la, de la cámara y necesita de un estudio uh, converter. De hecho, vuelvo un momento a lo que es el, la, uh, el flujo de trabajo aquí, veis como las cámaras, uh, uh, en este caso están, están conectadas por SDI, pero por si acaso queréis utilizar una conexión más sencilla donde podéis utilizar, um, el, podéis mandar la señal de vídeo, de audio, la alimentación el Tally, el TalkBack, entonces esa opción que normalmente suelen ser disponibles solamente en, uh, uh, en, en flujo de trabajo con fibra, lo que hemos visto ser típico de una USA Broadcast, se puede efectivamente utilizar ahora mismo con, uh, con lo que es una conexión uh, Ethernet. Esto es el ejemplo que os voy a hacer, uh, en este caso la misma, uh, la misma uh, producción multicam en, uh, en 4K con un Ethernet uh, uh, 10G, que es, como he dicho antes, a lo mejor una solución perfecta para sitios más grandes como teatros, iglesias, conferencias, y uh, donde a lo mejor el cableado necesita, mm, necesita cubrir una distancia de más de 10 metros, que os acuerdo, es la distancia límite más o menos del HDMI, ¿vale? Entonces, cuando, cuando queremos hacer algo uh, que mm, a lo mejor tiene que cubrir una distancia más larga uh, y más grande, ya dejamos el HDMI apartados y utilizamos esta opción SDI, y en ese caso, Ethernet. Um, además, a lo mejor en, en ese tipo de instalación hasta los cables SDI pueden ser poco prácticos, ¿vale? Entonces el Ethernet nos permite tener ese tipo de flexibilidad. No hay que confundirlo con lo que es el estándar de video over IP, ¿vale? No es un video over IP, es simplemente una conexión Ethernet que funge, o sea, funciona como si fuera una conexión de fibra. Solamente es que utiliza una, un cable de cobre. Con, um, además con alimentación PoE Plus Plus, que significa que todos la alimentación de 30 uh, voltios que, que necesitas las la cámaras uh, se, se puede alimentar directamente por el mismo estudio converte. Entonces hemos visto ya hemos hecho alguna, algunas pruebas y podemos cubrir una distancia de más o menos 70 metros en 4K punto punto vale um, y eso es increíble representa también un, un buen respaldo porque eso no significa que no podéis utilizar otro tipo de conexiones o sea podéis utilizar la alimentación de, de 12 voltios podéis utilizar uh, uh, la alimentación um, la alimentación de, de Ethernet al mismo tiempo y hasta la señal podéis salir a SDI y Ethernet al mismo tiempo es que significa que si por si acaso algo pasara Tenéis un respaldo uh, que efectivamente es eficiente y funciona perfectamente. Um, los Studio Converter creo que será disponible a final de este año y seguramente tendremos más charlas sobre, sobre, este, uh, sobre este producto, ¿vale? Entonces, esto es un pequeño uh, conjunto, uh, un recordatorio simplemente de las diferencias llave entre la Studio Camera 4K Plus, que es perfecta para las producciones uh, pequeñas basadas uh, sobre HDMI, y la Studio 4K Pro, que ofrece características más profesionales, tanto producciones HD... Uh, um, en HDMI, como también a producciones de más alto uh, presupuesto en 4K por SDI o uh, Ethernet ¿vale? uh, entonces hemos visto que la Studio Camera 4K uh, Plus y Pro están diseñadas para ofrecer características al estilo Studio Broadcast a producciones más pequeñas pues, hemos visto que logran una alta eficiencia uh, y se, in se integran perfectamente en el flujo de trabajo con los mezcladores ATEM Uh, la 4K Plus está optimizada para HD uh, por HDMI, la 4K Pro por SDI uh, y Ethernet. Entonces, um, hemos visto cómo se puede, son soluciones eficientes al estilo broadcast, uh, donde uh, también la, los detalles que se pueden grabar con el doble ISO uh, y los 13 pasos de rango dinámico nos permite grabar imágenes de alto contraste uh, y y también uh, en diferentes condiciones de luces. La pantalla táctil de 7 pulgadas, muy interesante por los operadores. Y la integración, uh, por supuesto, con los, con los servos y con el mezclador de ATEM. ¿vale? Uh, bueno, uh, la 4K Pro hemos dicho ser uh, también uh, muy eficiente e integrada al estilo broadcast. También la misma calidad de imagen. Es una solución mm, todo en uno y uh, también ofreces esta, esta posibilidad de una flexibilidad uh, al nivel de conectividad por XLR por Ethernet, por SDI entonces tenemos un, eso para coberturas um, a lo mejor que quizá más larga, ¿vale? Esto es lo que querías, querías uh, enseñar hoy en esa pequeña presentación, en ese pequeño seminario pero por supuesto uh, si José me ayuda en esa parte de preguntas y respuestas uh, podemos intentar responder cual cualquiera de vuestra preguntas o Cualquier pregunta que os, os ha surgido durante el, el seminario. O, José, ¿estás allí? Estoy aquí. ¿Me muy bien. bien? Sí, sí, ¿no? perfectamente, perfectamente. ¿Qué vale, tal? Pues, vamos, pues muy bien, muy entretenido. Yo creo muy que bien, me alegro. Mira, voy a, voy a, um, a quitar la, a la pantalla compartida, si puedo. Sí. Volvemos sí. a un cuadro. Uh normal, así que pueda yo perfecto. también ver un poco la, lo que es la, la, la con la que son las preguntas. Vale, perfecto. Venga, pues ahora en, la, en el apartado de preguntas y respuestas, ya sabéis, podéis uh -huh. preguntarnos lo que, lo que queráis, que lo, que lo comentamos, Por ¿vale? Por supuesto. Primera pregunta de Javier. Javier, bueno, tenemos aquí bastantes bastante preguntas. Sí, empezamos con la primera, directamente. La primera, venga, Javier. ¿Se puede emitir emitir por YouTube directamente desde la cámara? En el caso de Entonces, que sea posible, ¿cómo se hace? No, la, la cámara no permite efectivamente uh, streamear directamente, ¿vale? Tienes que pasar por un mezclador uh, ATEM Mini en ese caso. Desde la ATEM Mini, el ATEM -mini, AT Mini Pro en ese caso, uh, tiene el ATEM Mini Pro Iso también, el Extreme, todo lo que está en oferta hoy en día uh, en, la, en, en, en Cameralia tienen lo que es un encoder interno. vale, Entonces, toda la parte de encoding la hace es efectivamente el, el ATEM Mini. Y eso se puede, uh, se puede streamear por USB-C o por uh, conexión Ethernet. ¿Qué significa esto? Significa que uh, YouTube das dos, bueno, normalmente os proporciona dos opciones. Uno, lo de utilizar vuestra webcam y entonces, uh, conectando el ATEM Mini por USB-C, uh, YouTube reconoce la unidad una como una webcam o por Ethernet entonces allí podéis streamear por RTMP o sea tenéis una clave tenéis también una, un, un código y podéis utilizar esto uh, directamente desde el software de la para empezar uh, el streaming pero las cámaras son simplemente una cámara que se conectan por HDMI SDI o Ethernet al mezclador vale de hecho lo Studio Converter que es la forma en que se conecta por Ethernet lo que hace simplemente una conversión desde Ethernet con una compresión Tico a SDI este es en ese caso, ese SDI se conecta con un mezclador ATEM uh, de mm, infraestructura SDI. Si no, todo lo, lo demás se conecta por HDMI y ahí uh, lo que es el control de cámara, el tali, uh, esas informaciones pasa, pasan directamente por el, uh, por el sistema CAC, o sea, normalmente los controles de datos que mm, se suelen compartir por HDMI. Segunda pregunta, y es algo que, bueno, que, que nos preguntan bastante y que, que despierta bastante YouTube. El tema de ópticas, ¿vale? Sí. Eh, nos preguntan que qué ópticas motorizadas recomendamos. Entonces, um, para las ópticas, um, está claro que la micro 4D uh, es una óptica interesante, pero al momento de uh, hablar de ópticas motorizadas no hay uh, no hay muchas, uh, no hay muchísimas opciones, ¿vale? Uh, normalmente suelen ser, uh, más o menos, son, son las cuatro típicas de, uh, de Olympus y, y Lumix. Um, hay dos de Olympus y dos de Lumix. Uh, pero... Parece que nuestro amigo Miquel se ha, se ha congelado. Esperamos un segundito que vuelva. Que no hay problema. Bueno, sigo yo con lo que estaba comentando. Uh, hay dos ópticas, nosotros recomendamos dos ópticas de Panasonic Lumix, son, son las que más vendemos, que es un 1442, que es un 3.5-5.6, Que bueno, no es una óptica que sea especialmente luminosa, pero bueno, gracias a este doble ISO de las cámaras ganamos mucho con respecto a la generación a la generación anterior. Y después hay otro modelo que es un 45-175, que es un 4-5,6. Combinando esas, esas ópticas. Bueno, tenemos para, para depende de qué, tenemos prácticamente cubierto todo, todo el rango. ¿Estás de vuelta, no, Miquel? El audio, el audio, Miquel, dale el botoncito del audio. El audio. Aquí estamos. Perdonad Buenas. la, la comisión. Entonces, estamos hablando de las ópticas motorizadas. Efectivamente, la micro 4 tercios, al momento de ofrecer ópticas motorizadas, se queda un poco corto. Tenemos ópticas uh, uh, Lumix y Olympus que hoy en día uh, ofrecen ese tipo de, uh, de, de óptica. Uh, no son ópticas muy, muy largas. Son ópticas... Uh, yo creo es que la, la que tiene Olympus es una, una 70-150 uh, y luego la Lumix tiene una... Oh, un 45-175, uh, uh, sí. 176, exactamente. Lo, lo he comentado yo mientras que tú... ¿Y funcionan? funcionan perfectamente con, lo, con los servos. Um, está claro que l, a lo mejor ese tipo de cámaras predilige el uso de, de, de óptica fijas y entonces, claro, el micro en este caso tienes, um, tiene un montón de, de opciones uh, distintas de, de varios fabricantes. Pero es, es verdad que um, esperamos, eh, eh, o, ojalá eh, en un futuro, también creo que Olympus hoy mismo ha cambiado, uh, ha cambiado también uh, su... Um, a cambiar su oferta ya que hoy, hoy está representada por una, otra compañía y ojalá en futuro puedan uh, sacar óptica motorizada de, uh, al, estilo, uh, al estilo broadcast uh, para un mercado micro 4 tercios. Pero claro, no sé si ese tipo de, uh, de diseño encaja con, uh, con lo que es um, el utilizo de esta óptica. Um, a ver, esas son las cuatro es que, que siguen funcionando y funcionan perfectamente, son, son bastante buenas, pero claro, eh, estamos hablando de una solución a, 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 por, por lo que son a lo mejor uh, arte uh, escénicas, teatros uh, y cosas así, cosas más, más, más pequeñitas, ¿vale? Una cosa, Miquele, que yo me gustaría comentar sí. es el tema del, del fund de man y el focus de man. Del de sí. Aunque tenemos dos puertos USB en, en la cámara, si no he entendido yo mal, tú puedes conectar para poder aprovechar uno de los puertos USB para grabar en Blamagui Raw si tú quieres. Eh, puedes conectar un, un controlador al otro y te funcionarían los dos. Correctamente, uno exacto, cámara, eso. Uno al otro Esto es correcto, es correcto. Cada, cada, cada demand, el focus, el zoom, tiene una entrada y una salida. Entonces tú puedes hacer un loop directo desde la cámara a lo que es el primero desde el primero ir al segundo y sigue funcionando y eso significa que, que te puede puede mantener libre lo que es el puerto B de la de la estudiocámara para la grabación uh, por USB-C en disco duro eso sí funciona Exacto, exactamente perfecto. así perfecto ¿Hay, bueno. hay alguna pregunta que estáis haciendo que a lo mejor no está relacionado con el tema del webinar no, no pasa nada, nada no pasa nada aquí estamos ¿Qué? La dejamos para el final, ¿no? Vamos a contestar primero. La dejamos para el final, final. pero no, tengo, no tenemos ningún problema con sí, sí, contestar esas preguntas de otra sí, cosa sí, también, no pasa claro, nada. La contestamos, sí, sí. sí eh, nos supuesto. pregunta Fran, Fran, desde Málaga. Eh, me gustaría saber la opinión sí. de Miquel para la utilización de esta cámara en otros entornos que no sea en un estudio, como por ejemplo la realización de un cortometraje. Pregunto uh -huh. esto porque aunque la mayor parte de mi trabajo son directos, también hacemos videoclips y cortos. Y ya sé que existen otras cámaras como la Pocket, pero la inversión se duplicaría. O sea, ¿quiere aprovechar estas cámaras sí. tanto para estudio como para trabajar en el exterior? Bueno, efectivamente, bueno, esa es, esa es mi opinión, ¿vale? Está claro que esta cámara está diseñada para su utilizo en estudio. Y esto es clarísimo. Pero claro, la ventaja es que tenéis el mismo sensor de la 4K y tenéis el mismo codec de grabación. O sea, que a nivel de calidad de imagen y a nivel de control sobre la calidad de imagen... Va a ser exactamente lo mismo. ...y por supuesto proporcionando lo que es... ...la grabación externa Blackmagic RAW... ...no vais a perder ningún tipo de... Uh, ...característica a nivel de calidad de imagen... ...y funciona de, de la misma forma... ...con DaVinci Resolve... ...o sea que uh, no vais a tener ese problema... ...el problema que veo yo es un poco el tema de la... ...de ponerlo sobre un trípode... ...de, de su utilizo... ...hay gente por ejemplo que ya lo está utilizando... ...le has quitado la, la que son los manillajes al lado... ...le has quitado la, el, el, para, el parasol... Lo, lo, eh, ...lo que tienes al lado... Y lo han montado hasta en un running uh, y no sé cómo, pero lo, lo, lo han logrado. O sea que no es tanto, uh, no es tanto lo que la cámara puede uh, lograr a nivel de calidad de imagen, sino su, su formado, ¿sabe? Su, 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 su tamaño mismo y su, lo que es el armazón. A lo mejor la estética, el utilizo. Porque, por ejemplo, lo que pasa es que si lo vas a utilizar como una estética, vale, a lo mejor a lo mejor te vale pero si ya lo está utilizando a hombro, ya te viene un poco más complicado porque es, es un tamaño un pelín más grande, ¿no? Entonces ponerle un rig uh, es, es un, un pelín más difícil. Esto no significa que no se pueda compenetrar con las con la pockets, ¿vale? O que no se pueda compenetrar con otras cámaras Blackmagic. Lo que es, lo, lo hemos dicho antes, la ciencia de color, entonces lo que podéis hacer a nivel de talonaje y de edición con, la, con el archivo Blackmagic RAW es exactamente. Lo mismo, ¿vale? Um, luego, claro, lo que pasa es que, como he dicho antes, tenéis solamente... Uh, bueno, utilizáis la lente de micro cuatro tercios. En este caso podéis aprovechar mucho de esto porque hay fabricantes de lentes micro cuatro tercios muy bueno en, el, en lo que es, uh, es el, el, uh, a lo mejor el, el negocio o el, el formato cinematográfico. Mirar al Voilander mirar a la Samyang mirar a ese tipo de, 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 uh, de productores de, de óptica micro cuatro tercios porque ofrecen uh, efectivamente soluciones súper, súper interesantes. La, la SLR Magic también es otras que... Ofrecen ópticas interesantes. O sea que es, un, es una forma híbrida, híbrida de utilizar la cámara que quizá no es, no es optimal, pero sí puede lograr los mismos resultados. Vale, pasamos a otra pregunta de José Antonio, que yo creo que está un poquito. José Antonio García, la un poquito más por la parte de Aten Mini, pero bueno. Sí. Me gustaría que la contestara. Problema. Poco, ya, que, ya que tenemos a ver, aquí, sí, sí. aquí tenemos un 20% de descuento hoy en, en Aten Mini. <laughs> vamos a aprovechar, ¿no? A ver si José Antonio se anima. Y, Hombre, y se lleva uno. Dice que le, le interesa mucho el tema de rotulación, títulos y titulación. Que si Blasmaggi tiene una tituladura independiente de un mezclador, que se pueda adaptar a una entrada HDMI. De momento no tenemos nada de esto. Lo único es que tenemos, es, efectivamente, um, como habéis visto en uno de los ejemplos, podemos conectar un una HyperDeck. ¿vale? Y entonces el HyperDeck se puede lanzar. Uh, lo que es el contenido uh, por Ethernet a través de HDMI conectado a la, a la, a la t -mini, y quizá podéis crear una gráfica, um, por supuesto, antes ante tiempos y cargarla uh, en, 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 en el HyperDeck y controlarlo desde, desde ahí. Pero efectivamente no tenemos un, uh, un aparato o un equipo que, que efectivamente trabaje como un rotulador o tituladora Uh, normal o, o la que son tradicionales y convencionales vale, hay que utilizar ese tipo de sistema la otra forma es so solamente la de utilizar uh, lo que son um, lo que son la, 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 la tarjeta de captura y reproducción decklink o ultra Studio que os permite um, os, os permite disparar lo que es un key field y en este caso allí podéis utilizar software de, de varios tipos uh, como puede ser ProPresenter o cargar gráfico directamente como está José Manuel, un bajo tercios uh, de ahí directamente en el, en el ATEM eso sí, pero si estamos hablando en concreto de un equipo que haga exactamente la parte de tituladora o, 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 o rotulador, no, no tenemos algo parecido a esto, tiene que ser bajos un, bajo un producto distinto, ¿vale? Vale, perfecto José Manuel Seguimos, ¿no? Eh, nos pregunta no, Santi oigo, oigo, de momento... Sí, se acaba de quedar colgado otra vez Miquel. Bueno, vamos a esperar a que vuelva. Yo creo que en Inglaterra el, el, el wifi es un poquito peor que aquí en España, por lo, que, por lo que parece. Vamos a ver si vuelve. Pero bueno, la siguiente pregunta la hace Santi y yo creo que la puedo, la puedo contestar yo. Nos dice si lo mismo funcionaría para el ATEM Televisión Studio Pro HD. Eh, yo vamos, ya te digo que las la funciones que tiene la cámara con, relacionada con los ATEM Mini. ¿Ya estás ahí, Miquel? El audio. Sí, estoy aquí. Estás ahí, ¿no? Bueno, no te preocupes, sí, sí. Ya, ya hemos criticado el wifi inglés, lo hemos criticado en este ratito que tú te has, <laughs> que, que tú te has ido. Por supuesto, te hago la, la pregunta, es horrible. Sí, sí, sí. Te hago la pregunta de Santi. Sí. Eh, nos pregunta si lo mismo funcionaría para el Televisión Estudio Pro HD. Entiendo que lo ¿En que qué que sentido? En hablar, qué, ¿Qué parte de la funcionalidad que son quieres? La, pero... la funcionalidad de la grabación en raw en cámara, el control de la cámara desde desde el mezclador entiendo que son esas funciones especiales que tienen las estudios por los Atem Mini lo, lo que es lo que es la grabación disparar la grabación no esto es una cosa que es uh, totalmente pertinente solamente a la familia de Atem vale Atem Mini Atem Mini vale lo que es el control de cámara y todo lo demás tal y tal back y todo esto por supuesto que sí con la con la, con la Pro con la 4K Pro sí que se, se puede hacer totalmente um, y entonces no, la, la, la grabación. Lo, lo, efectivamente lo, lo tengo que averiguar esto, ¿eh? porque no, no me queda muy claro. Creo que, de, que yo sepa, no, no se puede disparar la, la grabación. Uh, pero lo demás, todo lo demás sí. Todo lo demás funciona perfectamente con todos los mezcladores ATEM. Vale. Eh... Una cosita, un inciso, por favor, las preguntas, ponerlas en el apartado de preguntas y respuestas, ¿vale? Porque estoy viendo que por el chat nos están preguntando algo que ahora yo ya lo tengo controlado y ahora os lo, lo diré, ¿no? Pero por favor, ponedlo ahí que lo tenemos más ordenadito. Vale. Eh, Kilian nos pregunta que si puede ver la dispositiva número 32, un segundito. Lo dejamos para el final, ¿no? Lo de la dispositiva Lo dejamos 32. para el final y lo comentamos. Sí. La voy a cargar, vale. la 32, vale, sí. Que ahora bien. al final la, la vemos. Vale. Eh, Javier nos dice que bueno que le parece una gama muy completa y muy interesante, pues fabuloso. Estamos contentos de que sea así. Por supuesto. Eh, Fran de Málaga dice que se despistó un momento que cuál de las dos cámaras da salida en 4K por la salida HDMI o SDI. La Pro, la versión Pro es la que efectivamente lleva todo, Las dos cámaras, las dos cámaras tienen uh, salida HDMI. La, la Pro tiene HDMI y SDI. Vale, y también ofrece también el Ethernet, donde podéis sacar otra vez señal de vídeo, de audio y tener también la suministrar la alimentación y control de cámara. ¿vale? Entonces la, S, la S, el SDI y el HDMI de la versión PRO. Además, con lo utilizo también de conectores um, audio balanceado, XLR. Vale, después nos pregunta también Javier en qué rango de precio nos movemos en la, en la cámara. Pues mira, te, te lo contesto yo si quieres. La, la 4K Plus estamos hablando de 1.121 euros más IVA aquí en España y la 4K Pro de 1.555 euros más IVA aquí en, en España. Son unos precios bastante bastante ajustados, o sea, bastante bastante contenido. Siguiente sí. pregunta. Eh, bueno, nos pregunta Lidia, está un poquito relacionado también con el, con el tema de las ópticas que hemos, que hemos hablado antes, que qué objetivos de bajo sí. coste y de qué distancia focal recomendáis para la 4K Pro. Yo personalmente, bueno, eh, la, 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 los objetivos del Lumix, depende de, de qué uso le vais a dar, ¿no? pero para un, para un pequeño plató, una telelocal, o una universidad, o un, un instituto, un, una institución religiosa o cualquier cosa de ese tipo, yo creo que con la combinación que comentaba antes del 1442 de Lumix más el 4575, que estamos hablando de objetivos de 300 y pocos euros cada uno, tenemos cubierto una focal bastante grande. Uh -huh. Lidia, imagínate, yo ahora mismo, por hacer este mismo podcast, por ese seminario, estoy utilizando unas 12.42 de Lumix, ¿vale? Y me cubre, cubre bastante bien un ambiente chiquitito, donde efectivamente puedes grabar en una vibración en una y, y cubre perfectamente. Uh, está claro que depende mucho de la, de, de, de la ambiente, de la, del ambiente, del tamaño de la, de la, de la estructura. Uh, por supuesto, la, lo que, lo que podéis ver es que hay algunos micro 4 tercios, aunque no sean motorizados, que ofrecen también hasta 400 uh, milímetros de, de distancia focal. O sea, es, es, es importante. Lo, lo que pasa es que no, no tenéis este, este zoom motorizado, o sea que lo tenéis que preparar antes y luego obtener un operador allí que lo pueda, uh, que, que pueda uh, manejar uh, la cámara uh, en concreto directamente. ¿vale? Pero el micro cuatro tercios, si vais a la página de micro cuatro tercios, o sea, micro four third ahí hay un listado interno de todas las ópticas, de todos los varios um, proveedores. Y allí os, enteréis, os vais enterando de que hay muchas opciones en, el, en lo que son las la ópticas microcuartos tercios, efectivamente. Sí, sí, hay una gama amplísima. ¿eh? Aparte son sí, objetivos que, que, bueno, que relativamente económicos. No son objetivos los hay de un precio elevado, pero hay objetivos bastante bastante económicos. Por supuesto, si lo vais comparando con lo que es una producción broadcast normal y corriente tradicional donde se utilizan ópticas B4 o a lo mejor en algunos casos también óptica EF o PL, algunos de ellos hasta hasta PL, estamos hablando de, de un presupuesto que, que que os vale más que la que la cámara y el mezclador, o sea que entonces, sí. por eso estamos hablando de estas soluciones que son más accesible yo creo en, todo, en todos sus aspectos tanto la cámara como también las, las ópticas que utilizas en los varios tipos de, de conexiones hemos dicho antes hemos comentado un poco la diferencia entre el utilizo de una fibra en vez que el utilizo de, de un cable un cable de cobre o de um, un, un hdmi también esto encaja un poco en el discurso en el, en el tema de una solución que sea accesible uh, por todos sus, sus aspectos. Eh, tenemos otra vez a José Antonio García que nos vuelve a preguntar por los ATEM Mini. Entiendo que cualquier modelo de ATEM Mini permite emitir streaming en un, RTM Pro, en un RTMP propio. Solamente la versión Pro y la versión ISO de, todo, de las dos familias, Extreme o no. ¿vale? Uh, el Mini ATEM Mini no permite esto. Es la ATEM Mini Pro, ATEM Mini Pro ISO, Extreme Pro y Extreme Pro ISO. ¿vale? Eso os permite. Uh, efectivamente uh, disparar el lanzar la que es el streaming directamente desde el software o desde el hardware. Tenemos un botoncito ahí que, que dice on air Desde allí podéis poner directamente la clave RTMP y um, el servidor. Y simplemente uh, y además tenéis hasta la opción de configurar lo que es una, un archivo XML para, um, para configurar vuestro mismo RTMP. ¿Vale? Entonces, si tenéis una, un, una conexión um, que es totalmente individual o que sea uno a uno, podéis lanzarlo directamente gracias a la actualización de un file XML. vale Pero por um, um, uh, normalmente lo que tenemos uh, por defecto en el LATE Mini es la conexión a Vimeo, a YouTube, a Twitch y uh, a Facebook ok esos salen por defecto en el, en el software de ATEM O sea que lo, lo único que tenéis que hacer es abrir el, la, la página de, de live de, de YouTube o de esos de esos programas y Simplemente copiar y pegar la, la que es la clave, y el enderezo del servidor, y ya está. Y desde allí podéis disparar directamente del streaming, sin pasar por un ordenador. ¿Qué significa esto? Que no estamos utilizando la, el procesamiento de imagen y codifica del ordenador, estamos utilizando la de LATEM. ¿Qué significa que vamos ahorrando uh, re recursos? Y uh, de, 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 de la, del ordenador mismo, que normalmente es lo que nos pasa y que creas problema al momento de utilizar todo conjunto en el mismo ordenador. Por ejemplo, hago un ejemplo, utilizamos OBS. OBS tiene que, gest que gestionar el streaming, eh, la, las entradas, las mezclas. Si el, si el OBS se cuelga, habéis terminado vuestro streaming. Eso ya está. Mientras que utilizando algo que está exactamente diseñado, que es un hardware que hace el encoding directo, esto no va a pasar, al menos que es, efectivamente no se rompa la unidad. ¿vale? vale, pasamos a la siguiente pregunta, también va relacionada con los objetivos, eh, la hace Augusto. Hola, buenas tardes, ¿me podrían recomendar qué objetivos serían recomendables para las transmisiones en una iglesia donde el, la cámara central está a unos 40 metros del púlpito? Vale, entonces ahí... Por lo menos tenemos que mirar a una, a, a una óptica de 200 milímetros, ¿vale? Y no solamente esto, esta cámara es perfecta porque, hasta en una iglesia, que nos, no nos no permitirá utilizar muchas luces allí, ¿vale? Lo bueno de esta cámara es que tenéis el doble ISO. Y aún así, cuando vas a utilizar el doble ISO, uh, como he dicho antes, el nativo del de segundo circuito de ganancias es a 3200. Eso no significa que tenéis que trabajar a 3200. Puede trabajar a 1250 que es la, 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 la combinación de ganancia que es, os, os permitirá trabajar con menos ruido utilizando la segunda ganancia, ¿vale? Pero a nivel de óptica, un 200 milímetros por unos 40 metros, ya os dará un, un, a lo mejor una, una imagen uh, uh, de cuerpo entero, ¿vale? Ya que el factor de multiplicación uh, con el micro cuatro tercios es de 1,1, 1,2. O sea, cuando utilizáis una, un, un 200 milímetros, será un 200 milímetros más o menos. No, no tiene ningún tipo de, de cropeado, no tiene ningún tipo de multiplicación, ¿vale? Perfecto. Pasamos a la pregunta de Juan Carlos. El cable de Ethernet... Va directo de la cámara al estudio converter o va sobre una red LAN ya establecida? Eso es interesante porque hice la misma demanda a los, a los uh, desarrolladores, a los ingenieros. Todavía no hemos hecho esta prueba simplemente porque la, el estudio uh, converter no está disponible ahora mismo. Uh, es, una, es una pregunta muy interesante, es la primera que, que hice yo mismo, porque efectivamente sería, sería interesante saber si podemos uh, amplificar esta señal a través de una red preexistente, además porque sabemos que los límites son 70 metros y si queremos cubrir un poco más hay que hacer un reclock de la señal y esto puede pasar por, una, por, una, um, por un network hub, normalmente un POE Plus o una red preexistente. Efectivamente, no tengo la respuesta ahora mismo. Seguramente, cuando sacaremos el estudio Converter al público, tendremos más informaciones sobre esto. ¿vale? También hay, hay gente que quiere utilizarlo sin pasar por un estudio Converter, sino simplemente por un, un extender. Hay, en el mercado hay, hay extender por Ethernet que os permite alargar uh, un poco más el, el cableado uh, uh, Ethernet. ¿vale? Pero el límite de 70 metros es un límite del cobre, el límite físico. Impuesto del, de, del material, del cobre, ¿vale? Um, entonces hay que, uh, uh, hay que efectivamente hacer unas pruebas y, y ver si efectivamente es así. Pero es muy buena pregunta y seguramente muy interesante a nivel de flujo de trabajo. Una, una duda que me surge a mí con esto también, Miquel. Hemos hablado de 70 sí. metros en 4K. Si lo sí. que quisiéramos transmitir fuera señal HD, ¿esos 70 metros los ampliamos? Um, no. Eso es un, es un límite impuesto, de, 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 pero el cobre mismo le da igual, es hasta 4K en 70 metros, ¿vale? vale. Um, Simplemente la señal va, va a tener una, un, un problema de, uh, de amplificación, ¿vale? ¿vale? O sea que uh -huh. no va a ser más de esto. Vale, perfecto. Pregunta de Eusebio: eh, Hola, eh, pregunta que en estas cámaras, sí. ¿por qué eh, montura MFT? Cuando la propia marca ha evolucionado a Canon F en la, en la, en la Pocket Cinema Cámara 6K? Yo creo, yo creo por, por lo que como hemos dicho antes, por el tema de ser una cámara bastante accesible y mantener un poco los costes más bajos, con, un, con una, decimos, con la, la posibilidad de tener una, a lo mejor acceso a unas lentes, a unos fabricantes uh, importantes. Uh, y mantener también la, lo que es el tamaño de la cámara muy, muy compacto. ¿vale? Esto creo que es la, son las, um, vamos a ver, un poco los, la, la característica de, de esta cámara. Está claro que tenemos también una cámara como la Broadcast, donde efectivamente hemos apostado más a un estilo más, más importante porque tienes que efectivamente utilizar mm, quizá una, una B4 o una, una nueva óptica Canon como la CNE, que son una servo muy bonita, muy interesante a un precio también muy accesible. Pero yo creo que es simplemente para mantener el tamaño pequeño y dar acceso también a los que son ya, uh, a lo mejor, um, clientes que ya utilizan o que vienen de un mundo mirrorless, entonces que ya tengan un, un, efectivamente parte de sus equipamientos en lo que eran las micro cuatro tercios, porque si estamos hablando de una cámara Sony micro cuatro tercios, um, más que una pana o lo que sea, ya sois propietarios de ese tipo de tecnologías. Entonces, queremos un, daros la opción de mover, uh, de, de utilizar una cámara a nivel estilo broadcast utilizando lo que ya tenéis efectivamente. Luego si sí, estoy de acuerdo que el micro en mis 4 tercios en lo que es un ambiente broadcast uh, parece no encajar mucho, pero ese es para efectivamente trans, yo creo trasladar un poco lo que son los clientes que utilizan el compromiso de que hablábamos antes a través de una mirrorless o de un camcorder y que puedan utilizar una cámara a nivel profesional logrando una calidad de imagen interesante en 4K y pudiendo también grabar un archivo en Blackmagic Crowd. Yo creo que eso es el, un poco el, la, la respuesta uh, en, en general, ¿vale? Perfecto. Después nos, nos han preguntado ya por un par de sitios si las diapositivas de la presentación las vais a distribuir libremente para que después la gente las vea o... Uh, bueno, la, lo, que es, um, lo que es la presentación se, se ha grabado. Esta estará disponible, uh, creo, al final de mes, cuando terminemos con todas esas presentaciones que estamos dando alrededor de, uh, de Europa. Y creo que uh, José Manuel mismo podrá subirla a su, uh, a su, um, uh -huh. a su página web. Y desde allí uh, podéis acceder a esas informaciones. O sea que no, no se queda aquí mismo. O sea, podéis, no, no creo es que vamos a poder compartir. Las, la, las diapositivas o sea la presentación en sí mismo pero si queréis verla otra vez o si queréis uh, mirar un poco más a los flujos de trabajo que son, que son interesantes solamente podéis primero de todos comentárselos a José Manuel que os podrá dar una, unas pautas para um, cómo conectar algunas cosas para diferentes y distintos uh, flujos de trabajo en, en ambientes distintos pero también comentar un poco lo que son lo, lo, que, lo que pensamos nosotros ser los, los, los varios flujos más interesantes Perfecto. Después eh, nos pregunta Cam Sans, nos está preguntando también ahora por los Atem Mini, que si los Atem Mini se pueden utilizar con distintos tipos de cámaras, como son cámaras de SLR u, u otro tipo. Pues... Por supuesto, lo, los Atem Mini mm, efectivamente soportan lo que, son, uh, lo que es una resolución uh, SMTP estándar, ¿vale? Uh, con que vuestra cámara pueda sacar una, una resolución completa HDMI, uh, perdón, uh, HD. El, el mezclador no, tenga, no tendrá ningún problema. Está claro que a veces hay camcorder, y vamos a volver un poco al tema: hay camcorder que pueden grabar en, en Full HD, en 1920x1080, 19, pero al momento de salir por la salida HDMI, a lo mejor lo que, que, lo que hacen es un escalado, van a escalar la, la imagen y la ponen a. 1440 por 12.000 o un VGA o a lo mejor un 720. Y esto no, no, va, a ser, uh, no va a ser posible. Es verdad que la T-Mini os permite también utilizar, uh, también, también uh, convertir la entrada. Si por ejemplo estamos entrando con, una, uh, con un ordenador en 1080 uh, P60. Hercios, ¿vale? Entonces, un, un 60 hercios, lo que podemos hacer es mezclarle una, una cámara que a lo mejor está entrando en 1080 y 50 y otra que está entrando en P25, y las tres se van conformando a lo que es el formado en salida de salida del mezclador. Entonces, si yo voy a, ajustando el mezclador en, 10, en 10,80, p25, p50, todas las entradas, todas las fuentes se convierten a este formado, ¿vale? Pero tiene que ser un formato vídeo estándar, no de ordenador. ¿Vale? Esto, esto es lo que quería, mm, mm, quería comentar sobre, sobre la capacidad del ATEM. Perfecto. Nos pregunta de nuevo José Antonio si el control de cámara solo sería posible con el plan ATEM Cámara Control Panel para cuatro cámaras o hay alguna otra opción en las ATEM Mini y ATEM um, Televisión. Bueno, efectivamente el ATEM Control uh, Cámara vale por todos los mezcladores, ¿vale? vale por ATEM, funciona por el ATEM Mini, por, el, por la familia de Atem SDI y todo lo que sea. El software es en común también. Hay ah, también, um, yo creo que hay también software de, de, de terceros que uh, permiten ajustar algunas cositas, um, pero efectivamente esas son las soluciones de Blackmagic. El cámara control es para todas las familias de nuestros mezcladores. Hasta los paneles son, son, uh, son disponibles para todas las familias de, de los mezcladores. ¿vale? parece Es <laughs> eh, muy divertido porque, claro, el mezclador es súper chiquitito, eh, es, es un tamaño súper pequeño. El control de cámara es, es más importante. ¿no? Pero esas son las dos formas. Es, son totalmente redundantes. O sea, que podéis utilizar tanto uno como el otro al mismo tiempo. Perfecto. Pues vamos por la siguiente. Nos pregunta Lidia. Esto es una pregunta también recurrente, pero que yo sé que Vikele no va a poder contestar. ¿Está previsto en futuras actualizaciones añadir entradas SDI a los ATEM Mini? Segunda parte de la pregunta, ¿qué adaptadores o conversores recomendáis para conectar SDI en entradas HDMI? Lo que pasará en un futuro, no lo sé. Está claro que tenemos unos mezcladores SDI a un, un, precio, a un precio muy accesible, que es el ATEM Mini Television uh, Studio HD, Uh, esto brinda cuatro, cuatro entradas um, uh, SDI y cuatro HDMI. ¿vale? Uh, es un pelín uh, distinto desde los, los ATEM Mini porque no puede ser en streaming, entonces tenéis que utilizar a lo mejor un Web Presenter, uh, que es otro producto Blackmagic, uh, con él. Um, a nivel de conversión de señal, tenemos unos, una cantidad de conversores increíbles, hasta unos que son súper accesibles, que te recomiendo si quieres, um, si quieres cambiar la señal desde SDI a HDMI, solo micros, uh, microconverter SDI-HDMI Súper baratos, súper económicos, uh, son 3G, o sea, funciona efectivamente por, el, por, el, por lo que sé, por una señal hasta el HD, ¿vale? Luego tenemos mucho, mucho más, muchos conversores más por todas las varias resoluciones, pero habla con José Manuel eh, te enseñará, son, son conversores que son efectivamente que te, te caben en el palmo de una, de una mano, o sea, en, son súper chiquititos y son de calidad broadcast, ¿vale? O sea, no vais a perder ningún tipo de, uh, de información sobre el color o sobre la, la profundidad de. de Um, uh, sobre la croma, el cromatismo de la, de, la, de la cámara, o sea, son 422 estándar a 10 bits. Perfecto. Siguiente pregunta de Isaac. Nos va a hacer do, dos preguntas. La segunda de ellas ya ha quedado contestada: que se sacará malla de alguna mesa tipo ATEM Mini con conexiones SDI, por lo que, bueno, esto ya lo tenemos contestado. Ajá. La otra: eh, ¿hay posibilidad de utilizar el control de cámaras para alguna URSA a través de alguno de esos ATEM Mini? Por supuesto, um, la, lo que hemos um, uh, presentado hace, un, yo creo, hace ya cuatro meses o algo así, o, o algo más, estábamos en, uh, estamos todavía en, en, en pandemia. Um, es la opción de um, controlar una cámara como la USA Broadcast uh, por SDI y mantener el control de cámara a través de una TEM mini uh, utilizando lo que es un uh, otro conversor que se llama. Uh, mini converter uh, bidireccional 3G. Esto no, nos permite no solamente uh, um, permutar o cambiar la señal, convertir la señal de HDMI a SDI, sino también uh, controlar por, por el LATE Mini Pro, el, el, el mandar el control de cámara a este tipo de, de cámara SDI. Por supuesto, está, está pensado para que se pueda extender la señal HDMI. Hora SDI en el medio y volver a convertirla en HDMI si queréis utilizar, por ejemplo, una Pocket a distancia y no, y no tener el límite de 10 metros del HDMI, tanto también como también utilizar el USB Broadcast convirtiendo la salida HDMI de la, de la Mini en, en SDI manteniendo el mismo control de cámara. O sea, funciona por esas dos cosas: extender la, la Pocket por HDMI o utilizar un, una ATEM Mini por HDMI. Y eh, controlar una cámara SDI como puede ser la Studio Camera uh, 4K uh, Pro o la USA Broadcast. Y la siguiente, sí, sí, perfecto. siguiente pregunta de Alberto. Es, son, son varias preguntas en, en una, te la voy haciendo por partes, ¿vale? Uh -huh. eh, dice: Tenemos una Mini y una Extreme en el trabajo y varias dudas. En la Extreme, a la hora de grabar cámaras, solo deja ocho cámaras o solo señal de programa. ¿Se podía grabar solo las cámaras conectadas o masterizar la cámara que quieras? La primera pregunta: no, no se puede hacer esto. Es grabar todo. La única cosa que se puede hacer es um, cuando utilizáis una cámara que, pueda, que permita la grabación interna, como la Pocket o la Studio, Studio Cámara, hay un botón en el, en el apartado del LATEM, del, del software de la cámara que os permite disparar la grabación interna y esto es un poco es un poco raro porque efectivamente funciona también como start stop la gente piensa que eso simplemente sirve para activar la grabación en la cámara vale pero eso funciona también como como, como start stop o sea si yo no quiero estoy haciendo una, un streaming y no quiero en aquel momento grabar nada en la cámara vale pero quiero grabar solamente el programa Puedo de desactivar ese botón y la cámara no, no, no grabarán absolutamente nada. Por ejemplo, decimos que hemos querido grabar toda la cámara de, este, de ese seminario, pero esa parte de, de, de pregunta-respuesta no queremos grabarla. Podemos desactivar con ese botón y la cámara no grabarán esto, pero el programa seguirá grabándose, ¿vale? O sea que no, no tenemos grabación um, um, en isolamento y además aisladas en, en, en cada canal, ¿vale? Vale. Después nos dice también el amigo Alberto. La segunda, sí. Sí, sí que, tienen, tiene, que tienen el problema de que al ser un b variable lo que indica lo que queda de disco nunca no es real, ¿vale? Eso es un comentario que, que hace. Y después, por último, saber si por una actualización de firmware se podría mejorar la compresión en la grabación. Porque sé que uno que para niveles profesionales a lo mejor se le queda a él, a lo mejor se le queda un poquito corto. Um... Está claro que ah, depende, depende, ¿no? O sea, el 70 megabits por segundo es un, yo creo que es, que es muy interesante, es, es, yo creo que, que es una calidad aceptada por, uh, por lo que es una, un trabajo de broadcast. Um, Se pueden cambiar los valores de, um, de grabación. Um, al cambiar creo el XML, porque nosotros tenemos tres valores de Hyperdeck, el low, el medium y el, el alto, ¿vale? Um, pero lo que son los valores de streaming también controlan el bitrate de la grabación, ¿vale? Ahora, no sé si funcionan al revés también, si cambiando uno podéis afectar lo, lo, lo que es el, el bitrate en grabación, lo puedes controlar. Pero yo creo que esos son límites impuestos de, la, de, de lo que es el, el, el Hyperdeck o la capacidad de grabar uh, del Hyperdeck, porque los valores, de, um, los valores que seguimos son los valores del de Hyperdeck mismo, ¿vale? Entonces implementamos aquella parte de, la, de, la, uh, de software en, el, en la capacidad del LATE Mini de grabar, o sea, son, son los mismos formados, ¿vale? Lo podemos controlar, lo puedo, lo puedo ver, pero yo creo que 70 es el máximo al momento. Perfecto. Eh, miguele, ¿me estás escuchando? Miguel, se ha vuelto, se ha vuelto ahí. Ahora, ahora reiniciará. Entiendo que Alberto se referirá a que, claro, al, al hacer streaming a la vez que está grabando, el, lo que es la grabación está controlada o está supeditada a la calidad que pongamos al streaming. Un streaming no podemos ponerlo a 70 megas porque entonces no llegamos a ningún, a ningún sitio. Entonces, bueno, ahí sí, sí baja un poquito. ¿Estás de vuelta, no, Miqueles? Estoy de vuelta, estoy de vuelta. Está de vuelta, está de vuelta. te gusta salir a paseo, te gustaste mucho. Eh, pregunta de Isaac y yo creo que ya, bueno, ya nos va quedando un poquito, vamos terminando. En base al RTMP me surge una duda. ¿Se puede configurar el bitrate calidad de emisión de alguna manera en los ATEM Mini? ¿Viene relacionado a lo que hemos hablado? No, no desde el ATEM Mini, sino desde el archivo XML, ¿vale?, de la ATEM Mini no se puede, tenemos solamente por defecto, tenemos algunos, a, 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 algunos bitrates, Tres ¿vale? Pero lo, los XMLs os permite efectivamente crear vuestra misma solución. No, no, hay, ningún, no hay ningún problema. Podéis cambiar en cuanto, en cuanto tengáis unos, unos requisitos particulares, podéis cambiarlo a lo que sea. Perfecto. José Luis nos pregunta eh, eh, otra pregunta que también es un poquito recurrente. ¿El ATEM Mini... Eh, cualquiera de ellos, la Mini, la Mini Pro y tal, apagarlo de una forma que no sea eh, desconectarlo de la corriente, porque eso da un poquito, de, un poquito de susto, ¿no? ¿Alguna forma de apagarlo correctamente? Bueno, primero de todo, no nos tiene que dar ningún susto, ¿vale? Está, tiene una no está regulada la entrada así que no, no vas a tener ningún tipo de, de problema ¿vale? eso no, no tiene que, que, que no, no tiene que tener ningún tipo de problema yo lo, lo utilizo a diario y lo, lo enchufo, lo desenchufo y no, no, no me da ningún tipo de problema, efectivamente no, no, no tenemos esa opción, pero tampoco es uno, un problema que, que vemos ser uh, que, suele, que suele ser un problema de RMA o de, o de no tenemos ningún tipo de caso de ese, que no sea, claro, que no sea un caso límite, pero no, no vemos ningún tipo de problema a nivel de, de, de diseño de la, de la unidad. Sí, perfecto. Nosotros hemos vendido cientos de dispositivos de las este tipo que todo se enciende y se apagan igual, o sea, conectando la corriente. Y la verdad es que hemos tenido poquísima incidencia o poquísimas averías en ese, en ese sentido. Alberto, nos dice que si el ATEM Mini, el básico... Eh, permite eh, sacar un multiview. Uh, el Arte Mini Básico permite sacar, bueno, la, la pregunta es sacar una señal limpia de programa a la a vez, vez que, que tener un, un multiview. Uh, a la vez no se puede, ¿vale? Se puede sacar o una o otra, ¿vale? Um, además, solamente bajo el utilizo del software, con el Mini. Con el Mini Pro tenemos la opción en el mismo, en, en el mismo uh, panel del Atom Mini Pro de cambiar la salida en MultiView o um, como por ejemplo creo que lo puedo hasta um, hasta enseñar um, uh, okay, no, no creo que lo podéis lo podéis uh, no sé si lo podéis ver no no mismo no solo vemos no no lo, lo podéis año. ver de que tengo que conectar la salida MultiView a la misma entrada pero bueno se tiene por por el Atom Mini Pro sí que se puede pero sigue compartiendo la misma salida HDMI. Para lograr ese flujo de trabajo donde queréis ver el multiview y el programa en limpio, de forma limpia, entonces ya tenéis que utilizar un Extreme, que efectivamente sí, sí. tienes dos salidas HDMI, están totalmente separadas y se pueden configurar de forma totalmente separada. Que os recuerdo que hoy están con un 20% de descuento, por si no lo había comentado. Que no sé si por lo supuesto. he dicho. O sea, no, no tengo claro yo haberlo están todo dicho. Están todos detrás de ti. O sea, se ven bien. Ah, ah verdad. Vale, 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 vale. Extremizo, Extreme, el Mini, el Mini el Mini Pro. Y el mini, mini Pro, pro y el Mini Vale, es que no sé si lo había comentado. Eh, nos pregunta eh, Martín que si la oferta que estamos comentando solo vale para internet o se puede ir de forma presencial. Si eres de Sevilla, aquí estamos. Estamos horario continuado de 9 a 6. Y nada, pásate por aquí que, que estamos aquí sin ningún problema durante todo el día. Y, por y ahora ya nos vamos. El teléfono 955 2630. No, ¿y, ¿Y por teléfono? te lo puede comprar, si no en por, por teléfono, <laughs> online, un telegrama, un, una carta, como tú dices. O sea, de ah, cualquier no, forma. Vale. No hay ningún problema. Pues, vale. Eh, nos pregunta Isaac, y ya vamos, vamos terminando. Eh, tiene Ajá. un problema con, por lo visto, con ATEM MiniSt. Estren Pro ISO y ATEM Mini Pro. Dice que cuando graban el disco SSD, los, los, los T5 de untera, que, que le da un fallo en la grabación cuando llevan 30 minutos y que le ha pasado varias veces que incluso alguna vez se le ha llegado a colgar una, una emisión. ¿Tenéis noticia de esto, de que de problemas con los T5 de untera? Um, tengo noticias de, de problemas con el, con el T7, no con el 5. Uh, el 7, porque tienes algo raro que no, no, no estoy aquí explicando, pero hemos, hemos, hemos tenido un, una cuanta incidencia sobre, sobre el 7, el 5, el sinceramente no creo, pero contacta con el soporte técnico, por supuesto, y coméntaselo porque no, no, me, no me parece, no, no, no suele dar problema ese tipo de, uh, de disco duro. Además, el, uh, el Samsung T5 es un. Es un buenísimo disco duro, o sea que no, no suele dar ese tipo de problema. Te he dicho, el 7 sí que he oído algo, pero el 5 no debería. Uh, además, que no hay límite no de, de grabación uh, por la T mini no, hay, no, no es el codec, no es nada de esto. No es un límite impuesto ni de uno ni de otro. Nosotros hemos vendido muchísimo T5 este de Untera y la verdad no, no hemos tenido este tipo de de feedback o de, o de que no hayan transmitido esta, esta incidencia con lo que sea. Además, además que cuelgue la, la, el streaming también, mmm, me parece me parece ser raro. Es, está claro que la grabación, como hemos dicho antes, el, la, la grabación está conectada con el bitrate de la, del streaming, ¿vale? Pero entonces no sé si ya es un fallo del, del, del equipo, o sea, del ATEM en sí mismo o el disco duro. Yo mmm, te recomiendo contactar con el soporte técnico para ver si pues, acaso no sea un problema del late de minimismo, ¿vale? Vale, perfecto. Y ahora ya la última pregunta de Tilano, del amigo Tilano, que nos lo hacía ya eh, una cosa distinta, ¿no? Lo que estamos hablando, nos hace dos preguntas. Primero, si el monitor es Marview 4K, nos dice que en qué rango de monitor estaría, si en grado 1, grado 2 o grado 3. Mira, no es, una, no es una, un monitor de, por el talonaje, entonces, ni grado 0 ni grado 1, uh, grado 2 y grado 3, yo creo que ya estamos al 3. Es simplemente un monitores de presencias, ¿vale? Para simplemente uh, comprobar la señal y nada más, tú, uh, hacer, con, uh, hacer honesto, ¿vale? No tenemos el rating de de del monitor en, en sí mismo. Es simplemente, como hemos dicho antes, un, es una buena pantalla, eso sí, una, uh, tiene un LCD muy, muy bueno, pero nada que se pueda acercar a, una, a un producto para, para ese tipo de realizaciones. ¿vale? Es una, una monitorea de presencia. Vale. Y la última también de Tilano. ¿Hay algún tipo de monitorización con el Smart Scope Duo 4K para los distintos tipos de HDR? De momento no. De momento no tenemos uh, no tenemos uh, nada que pueda monitorear uh, HDR, vale. Um, pasamos, pues se puede pasar el flag, eso sí, o sea que lo que es, lo que es la señal pasaría por todos nuestros uh, equipos, pero no, no tenemos nada que efectivamente enseñe el HDR uh, en sí mismo, vale. Perfecto, pues con esto Miquel. Si no hay ninguna pregunta más, hemos, hemos bueno, terminado. No está mal. Ha sido un gran placer. Uh, bueno, hemos hecho justo una, una hora, ¿no? Una hora o sea que, una, muy bien. Bueno, noventa, una hora y media, Miquel, se me ha pasado cortito, uf, pero. Te ha, te ha pasado, ¿eh? Te has pasado, José, te has pasado. No, hemos, hemos empezado, ¿a qué hora hemos empezado? A, la... <laughs> a, las, a las 11 de mañana, ¿no? Son ahí, las 12 y media, una media. hora y media, exactamente. No muy bien, mal, ¿no? bueno, muy bien. Te lo concedo porque eres tú y te no, queremos. Perfecto. Bueno, bueno, muchísimas gracias a todo el mundo y um, también si, si queréis uh, escribirnos, uh, la email es uh, pre-sales uh, uh, menos EMEA, tartino EMEA, a blackmagicdesign.com y también, por supuesto, contactar con José Manuel, que os podrá dar um, muchísimas ayudas y pautas sobre, sobre el tema y muchísimas cosas más, ¿vale? Uh, para mí es todo y gracias y nos vemos a la próxima. Muy bien, muchas gracias a todos. Chao.